El pasado 26 de mayo de 2021, se informó de la caída de un avión de combate F-5 Tiger II, aunque las circunstancias exactas siguen siendo poco claras. Siendo que poco después del accidente, en las redes sociales del Departamento de Defensa de Suiza, se emitió un comunicado que confirmaba los informes iniciales, pero no ofrecía mayores detalles. El comunicado literalmente decía: se confirma el accidente de un F-5 Tiger II de la Fuerza Aérea Suiza, ocurrido en la región de Melchefrut, pero el piloto pudo eyectarse antes de la colisión y ha resultado ileso. Siendo que no proporcionarían más detalles hasta un segundo comunicado, que fue publicado aproximadamente 2 horas después. Este segundo comunicado destacaba que alrededor de las 9 a.m. del día 26 de mayo de 2021, un caza F-5 Tiger II de la Fuerza Aérea Suiza se estrelló cerca de Melchefrut y afortunadamente el piloto resultó ileso. Y asimismo se informaba que el avión F-5 Tiger II accidentado despegó de la base aérea de Payerne y en el momento del accidente se encontraba realizando un vuelo de entrenamiento junto a un caza FA-18 Hornet, también de la Fuerza Aérea Suiza. Señalando a su vez que las causas de la caída del avión ya están siendo investigadas por las agencias e instituciones pertinentes. Y por su parte, Daniel Reist, portavoz del ejército suizo, comentó que de momento la primera hipótesis es que al tratarse de aeronaves que están llegando al final de su vida útil, el accidente pudo ser causado por una falla mecánica o el desgaste de los materiales. Mientras que el funcionario suizo también hizo énfasis en que los F-5 son considerados cazas de segunda línea, que solo apoyan a los F-18 en tareas de patrullaje y entrenamiento, por lo que la defensa del país no se ve comprometida. Y es que a su vez es imposible ignorar que la Fuerza Aérea Suiza ya ha iniciado el proceso para reemplazar a sus F-5 y contempla algunos de los mejores cazas occidentales, por lo que al no haber ninguna pérdida que lamentar, el incidente queda como un recordatorio más de la necesidad de reemplazar estos cazas. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, y si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.